Hello, hello, hello. Good evening. How are you guys? Well, Hola, Hello. hello. Well, okay. Excellent. I am happy that you are okay. Nice, and thank you for being on time, guys. Qué bueno que están a tiempo y pues dispuestos a aprender, ¿verdad? Más de present continuous, yo sé que ya están quizás como cansados de ver casi el mismo tema, pero todavía hay personas que no me hacen las preguntas correctamente, ¿verdad? Igual, esta sección 5, the session number 5, va, sí es un poco diferente, pero igual, present continuous. Toda la sección 1 y 2 fue de simple present, ahora va a ser de present continuous, la 3. La cuarta y la cinco, ¿ok? La quinta. So, let's start right now. Vamos con el present continuous. Yo sé que ya saben cómo hacer preguntas. Hoy vamos a agregarle las WH questions, ¿ok? Ya simplemente es agregarle el what. ¿Cuáles son las WH questions que sabemos, guys? Where, What, what, where, where, when, de quién, when, when, cuándo, de quién, who, ese es quién, whose, whose, yes, whose, whose. quién, ah, de quién, perdón, de quién, very good, where, when, how, también, ¿verdad? Está el how, puede Why? decir también, yes, Omar. Why? Why, la razón, ¿verdad? Muy bien. Tenemos how many, tenemos how much, muchas, muchas, muchas otras preguntas que ahora lo vamos a ver, ¿ok? No hoy, pero durante esta semana, ¿ok? So, let's start, guys. What is the lesson objective? Mire, what are you doing? Lo que vamos a hacer es ver siempre el present continuous, pero agregándole las question words, ¿ok? But right now, what is the main objective? By the end of this class, By the end of this class, you will be able to talk about, you will be able to tell about different cities and international time zones. different cities and international time zones. Si quieren sonar más así, un poco más nativos, pues pueden decir different, porque no se pronuncia esta E, no se dice different, all right? Se dice different, all right? And the other you say international. International. Normalmente después de la T, los americanos la pronuncian como, pues no la pronuncian, ¿verdad? Simplemente dicen international, ¿ok? La T es muda en la mayoría de casos que vean ahí, por ejemplo, internal, interchange, international, etcétera. Todas las que ven con una NT siempre se pronuncian algo así, international, ¿ok? Los británicos la pronuncian international, ¿ok? Siempre pronuncian la T. Time, no tie de corbata, ¿verdad? Time zones, ¿ok? Time zones. Ok, o sea que vamos a ver cómo hablar diciendo la hora, ¿verdad? Más que todo, cómo hablar o cómo decir la hora. And cómo se pregunta qué hora. What? What time What it time? is? Mira, ¿qué hora? What time is it? What Is it? time Es, is ¿verdad? Hello, good evening, Brian. Nice to see you, ¿ok? Vamos entonces a ver eso. Additionally, repeat everybody. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. ¿Ok? Read it. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Time zones. Nice. Guys, practice conversation. Conversation, all right? Todos me dices conversation, ¿verdad? Esa chon no es como la CH que nosotros tenemos, no que shun, right? Shun.
conversation. Okay, so time zones, okay? Vamos entonces a ver el video. What time is it? Normalmente se pregunta qué hora es. What time is it? Siempre, okay? Miren, what time is it? Y simplemente decimos, what time is it in El Salvador? Oh, in El Salvador, it is. It is. Siempre acuérdense del verbo to be, ¿verdad? It is 8. Ya se saben los números. 8:06. Pueden decir 8:06. 8:06. The time. It is. Okay. What time is it in Australia? ¿Alguien sabe? ¿Tiene familia en Australia? No idea. No. Maybe tomorrow. Ya es mañana. Yeah, right. We don't have any idea. Probably it's like 4 a.m. Maybe. Yeah, como a las 4 de la mañana. But I do know. What time is it in the United States, guys? We are. Nosotros estamos a una hora de diferencia. Okay? Earlier. Más. Allá es más temprano. All right? Yes? So, what time is it in the United States? Bueno, en alguna zona, ¿verdad? It is, ahí decimos it is, okay? It is 7:07, okay? Y si quiero decir, ¿qué hora es en España? Tenemos que aprendernos los... Les mandé un video, ¿verdad? De Yaco, que es una cancioncita que le pueden poner bien despacio. Si se recuerdan que alguien me dijo, no sé si fue en su grupo, dijeron, muy rápido, teacher, ¿verdad? Pero ustedes pueden poner los videos más despacio, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver este. What time is it there? ¿Ok? Y vean, chicos, le pongo play. Y yo, por ejemplo, cuando quiero ver rápido de qué se trata el video, ok, lo que hago es, ¿dónde está aquí? Vamos a ver, no me aparece, aquí está, miren, aquí está, lo puede poner más rápido o más despacio, ¿verdad? Si en este video se ve así, pero si nosotros tenemos... Digamos, cualquier otra canción, lo que queramos poner, está la parte, incluso yo se las mandé en una foto, está la parte de la tuerquita, ¿verdad? Y ustedes, pues, ahí le ponen la reproducción si la quieren despacio o la quieren más rápido. Y ahí se pueden aprender la mayoría de países, ¿verdad? ¿Yes? ¿Quién vio el video? Nadie. Miren por qué yo les mando videos, porque quiero que vayan aprendiendo un poco más, ¿ok? Yo sé que los países no los podemos todos, ¿verdad? Pero podemos ir aprendiendo. Esa canción es súper, súper bonita. A mí me encanta. Se la voy a reenviar. ¿Alguien lo vio o no? No. No. Qué bárbaro. Vaya, se van acá, igual yo se los voy a mandar ahorita. Group Media, en Group Media vamos a entrar y ahí les salen los links. De una sola vez se va a los links que les he compartido. Les he compartido unos de los verbos, ¿yes? De los verbos que están en presente, en pasado y también en pasado participio, ¿verdad? Ese sí lo vieron. Era de 10 minutitos, pero eran, sí, eran 50 verbos, ¿verdad? Entonces, yo espero que ustedes ya hayan aprendido esos verbos, que son los más básicos. El otro, son un montón los que les mandé, la verdad, que no sé cuál es. Vamos a ver, 50 most common verbs. El otro, YouTube. Vamos a ver si es este. Ya. And now, the nations of the world, brought to you by Yaco Warner. Y ahí comienza, miren, todos los países hasta dónde están ubicados. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador. ¿Va?
Véanlos, chicos, véanlos, ¿ok? No se los pongo porque por los ¿cómo se llama? Ahí está la tuerquita, ¿verdad? En esa tuerquita ustedes lo pueden poner más despacio, ¿ve? ¿Ok? Ahí los ponen, se las voy a reenviar, ¿ok? No se los pongo completo porque no vaya a ser que después no pueda subir el video porque derechos de autor, ¿verdad? Ok. Y se me perdió. Oh my God. Se los reenvío ahorita. Antes que se me olvide. Apréndanse los países, ya van a ver que. ¿Cómo se dice España? Vamos a ver, ¿alguien sabe cómo se dice España? Spain. Spain, ¿verdad? Entonces, ¿cuál hora es en España? Pregúntenme qué hora es en España. What time is it? Is it in Spain, all right? In Spain, muy bien. How do you say, well, it is supposed, I have a friend who lives there, supuestamente tienen 7 horas adelantadas. So, maybe it is like 3 a.m., maybe. It is 3 a.m. In Spain. Otra vez se los mando para que aprendan más vocabulario. También les subí otro video que decía sobre los verbos de acción. No sé si alguien lo vio. Yo sé que está solo en inglés, pero ustedes pueden más o menos ir viendo cuáles son los verbos que pueden ser utilizados como action verbs, ¿verdad? Como verbos de acción y en otros momentos cuando no son de acción. Si se recuerdan, por ejemplo, tenemos el have. Cuando yo digo, por ejemplo, I am having a baby, porque yo estoy pariendo, ¿verdad? ¿Ok? Pero yo tengo una bebé, entonces ahí no ocupo un presente continuo, ¿ok? Hay verbos que pues, es importante saber cuáles son. Por ejemplo, love es un estado mental, ¿ok? No tiene una acción. Usted ama a alguien y no es que la esté amando ahorita y otro día no lo esté amando, ¿verdad? Por eso, miren, van a decir, ah, ¿Y por qué McDonald's dice I'm loving it? ¿Ok? Como quien dice, lo estoy saboreando, tal vez, ¿verdad? Pero no es lo correcto gramaticalmente. Ok, let's watch the video. Can you listen? Time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. So repeat, let's guys. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen. And repeat. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. Montreal. Montreal. New York City. New York City. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. London. London. Casablanca. Casablanca. Cape Town. Cape Town, la ciudad de Warsaw, Moscow. Moscow. Parece que dice mosca, ¿verdad? Moscow. ¿Ok? Moscú, Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Now, let's Vamos, time. Vamos a ver otra vez. By listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Mexico City. Lima. Montreal. Escuchan que no dicen Lima como nosotros decimos Lima, ¿verdad? Dicen Lima, all right? Lima. La L es mucho, muy, muy, muy diferente. New York City. New York. Otra cosa, guys, no es New York, ok, es New York. New York. Acuérdense que es una I. Si hablamos de New Jersey, es la J, ahí sí la pronuncio fuerte, como el yo-yo, ¿verdad? New Jersey, el otro es New York. Miren mis labios, no es New Jersey, digo New York, 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 all right? Continue. San Juan. San Juan, Brasilia, Brasilia, Sao Paulo, Sao Paulo, London, London,
Casablanca. 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 Cape Town. Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. 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 Riyadh. Riyadh. Yeah. Seoul. Bangkok. Bangkok. Thank you. Tokyo. Sydney. 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 Veamos ahí según esta imagen. Imagínense acá. Las 8. Time. Estamos ahorita, nosotros estamos como a las 6. Si acá son las 6, significa que allá al otro lado del mundo, miren. Llevan más de acá. Bueno, no lo entendí muy bien, pero entiendo que es según, ¿cómo es que funciona lo de la zona horaria? Bueno, I don't remember exactly cómo es lo que funciona, pero sí sé que el Ecuador gira y gira y en un momento está la luna, en otro momento está el sol, y pues por eso es que se cambian los horarios, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ¿cómo es, guys? ¿Cómo era eso que de las zonas horarias? Yo no recuerdo. Eso, ya me imagínense, ¿cómo se nos olvidan las cosas, verdad? I don't remember very well. Creo que estaba como en séptimo, si es que lo del meridiano y no sé qué. Ok, whatever, guys. Veamos, ¿qué pasa en esta segunda? ¿Qué pasa acá? Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which veamos illustrates esta conversation, the importance okay? Of let's do it. Understanding different time zones. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Después quiero unos dos voluntarios para que lo lean, okay? Y vayamos aprendiendo también cómo expresarnos. Miren, cuando es pregunta, siempre nosotros hacemos una elevación de voz, ¿se recuerdan? Yes, y vamos a ver eso justamente en esta sección. Si ustedes ya vieron los videos, obviamente ya van a saber de qué es lo que se trata la sección 5. Hello. Hello. Hi, Debbie. Hello. This is John. Okay. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Hey, yeah. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time. Ya me levantaste, ¿verdad? I'm awake. And it's 4 o'clock. I'm awake. Miren, alguien me dijo una vez, away, ¿verdad? Away es estar lejos. Awake es estar ya despierto. Acuérdense el sonido final. All right. So, what is going on? John is... Está llamando. In English, guys, come on. Call me. I'm calling. Call, ¿verdad? He's calling. John is calling Debbie. From where is he calling? ¿De dónde? De Los Angeles. From Australia. John is calling from Australia. Okay. Where is John? ¿Dónde está John? Una conferencia en Sydney. At a conference. He is, chicos, no les estoy diciendo que me traduzcan. Estoy buscando la forma para que practiquen el verbo to be. Where is John? Oh, John is in Australia, especially in Sydney. All right. What time is it in Australia? Aquí dice... It is 10 p.m. in Australia. And where is Debbie right now? Where is she? Where is Debbie? She is
Los Angeles. He's in Los Angeles. What time is it in Los Angeles, the United States? It is 4 a.m. 4 a.m., right? 4 o'clock. Ahí se dice en punto, ¿verdad? 4 o'clock. 4 sharp. Puede decir también sharp. Ya les voy a dar más vocabulario con la hora. And then in the morning, o pueden decir a.m., ¿verdad? A.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. Is she awake? Is she awake? No. Is ahorita sí. Yes. She is awake. Is awake. Now, vea. Vaya. Otra cosa que no hemos visto, pero siento que es muy, muy, muy importante, es el verbo to be en pasado. En pasado solo tenemos was para los singulares y el were es para el plural, ¿ok? Tú, nosotros, ustedes, ellos, ¿ok? We, you, and they ocupamos were y para was ocupamos I, he, she, and it, ¿ok? Para terceras personas, was, were. Entonces, ¿cómo le preguntaría si estaba? No es la clase, chicos, solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Que el verbo to be tiene dos pasados, ¿ok? Was y were. Entonces, pregunto, ¿was she awake? ¿Was she awake? ¿Was she? ¿Estaba ella? La misma estructura, solo que ocupó was en lugar de is, ¿verdad? ¿Was she awake? No. She was. Yes, she awake. Antes, no, ¿verdad? No, she was not awake. No, ella no estaba despierta. Vaya, who wants to read? ¿Quién quiere leer? Ok, miren. I'm awake now. Hasta ahora ya me despertaste, estoy despierta. Ok, who wants to read? ¿Quién quiere leer? Volunteers. Hello. Yes. Hi, Debbie. Ok, this, espérenme. This, es que tiene que ser dos, guys. Dígame, mí, yo quiero participar. ¿Quién va a ser la otra persona que lo va a hacer? Acuérdense que es un diálogo, ¿ok? I need another person. Yo, Marisela. Marisela y Maricruz, también Víctor dijo, yes. Sí. Vaya, conseguimos otro así que tenga el valor, ¿verdad? Muy bien, Genaro. Ya tenemos solamente entonces a Maricruz. Víctor, Marisela, usted va con Genaro para que así se bien oiga, ¿verdad? La voz de hombre y la voz de mujer, ¿ok? Ready? Okay. Maricruz, y usted comienza comienza Maricruz porque ella es Debbie, ¿ok? Ok. Go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 9 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? They're in Los Angeles, right? Hey, pero ahí son las 4, ¿verdad? ¿Va que sí? Ok. Haga la entonación, Víctor. Ok. What time is it there? Continue, Víctor. It's 9 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles. Hay punto ahí y está en mayúscula. Mire, it's 10 p.m. Ah, and it's 4 o'clock in Los Angeles, right? Más entonación. It's 9 p.m. and it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? Ah, much better. No decíamos Los Ángeles, así es en español, Víctor.
No puso atención en la ciudad, de verdad. Continue, Maricruz. Los Angeles, Los Angeles. Los Angeles. Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Ama, okay. I'm awake now. ¿Escucharon a Víctor que lo sentía? Se estaba riendo, ¿verdad? ¡Qué chivo que te desperté, vea! Oh, I'm really sorry, dice. I'm really sorry. Ok, nice. Muy bien, aplauso, guys. Super, super, super. Vamos con Genaro. And then Marcel, Maricela, please, ok? Hello. Hi, David. Espéreme, usted está despertando. Le acaban de llamar. Hello. Ajá. Está despertando, acuérdense. Ajá. Hello. Hello. Yes. Continue, Genaro. Hi, David. It's John. In calling ya from me Australia. Le puso David a la Debbie, mire. David, no, es Debbie. Debbie, okay. David. I'm calling from Australia. Australia? I am at a conference in Sydney, remember? All right. What day is it there? What time is it? It's 10 a.m. at 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Thanks. That's okay. Okay. That's okay. That's okay now. Ah, muy bien. I'm awake now. Okay, that's okay. I'm awake now. Thanks, me dice Maricela. Thanks. Ese, that's okay. Okay, that is okay. Eso está bien. That's okay. That's okay. 4 a.m. I'm really sorry, dice. Más suavecito la R, ¿ok? I'm, no solo es I really, no, es I am really sorry. Por eso la M al final, ¿ok? I'm really sorry. Everybody repeat, sorry. Sorry. Oh, sorry. Hablemos sorry. Como gringos que hablan así con la R. Sorry. Yo no conocer sorry. Mucho inglés, no poder hablar español. Hablen así, sorry. 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 No, si no le sale porque es difícil, porque no tenemos el sonido. Practiquen con un lápiz o un lapicero y se detienen la lengua, ¿eh? ¿No? Sorry, sorry, re, re. Sí, parece loco, pero así se practica. Re, 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 con la R. All right, applause. Good job, guys. What time is it there? What time is it there? There, ahí. ¿Qué hora es ahí? Ok, aquí dice, and it's 4 o'clock there in Los Angeles. Y son las 4 ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Right? Ok. Puntuation, guys, hay que respetar los signos de puntuación. Cuando tengan puntos, hay que hacer pausa. Ok, vamos, chicos, entonces, las horas. Ok, we're going to talk about the time zones, ok? Time zones. Clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? ¿Cuáles son las ciudades que están en la misma, en el mismo horario, guys? And international time. Sorry, by listening to it. Ajá. O sea que en el centro de Estados Unidos tenemos la misma hora, pero Los Ángeles no, ¿verdad? Lo tiene antes, ¿verdad? Aquí está, Los Ángeles creo que queda aquí, creo yo, ¿verdad? Por aquí. Bueno, ahí está el puntito, ¿ok? ¿Qué hora es ahí? Miren, nosotros tenemos la misma hora que... el centro de Estados Unidos.
right. So, what time? Mejor les voy a mostrar otro. Lesson objectives. Vamos a practicar giving the time. ¿Cómo se da la hora? Everybody repeat, lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of this class, you will be able. ¿Cómo lo conjugo? Lo mismo, I am able, you are able, she is able, or she is not able, que significaría ella no puede, ¿verdad? She's not able, I am not able, ¿ok? El mismo verbo to be, miren cómo se ocupa un montón, ¿ok? So, you will be able to ask and answer questions using time expressions. And practice giving the time. Vaya. Se los voy a poner y vamos a poner más. In this class, you learn to ask and answer questions using más formas de decir la hora. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's a quarter after 1. Imagínese que usted diga, it's 1:50 or 1:15. Vea, que es diferente decir 1:50 a 1:15, ¿verdad? Se come 40 minutos, ¿ok? Si dice 50 en lugar de 15. O viceversa. Va, pues. It's 1:30. 1:30. It's 1:40. 1:40. It's 20 to 2. 20 to 2. It's 1:45. Repeat, guys. Yo lo repito y ustedes no. ¿Cómo que yo necesito saber la hora? Come on, guys. Yo soy la que repito y ustedes solo están escuchando. Please, repeat. No me vayan a salir con que... quarter. Ok, o que me digan, está el half, por ejemplo. Half es lo mismo que puede decir one and a half, una y media. Es lo mismo, 1:30. Ok, no está acá, creo yo. Vaya, pay attention again, ok. Me dicen, ¿cuál es la diferencia si yo digo 1 to 20 o 1:20? ¿Cuál sería la diferencia? 1 to 20. Or 1:20. Or 20 to 1. Pay attention. Después me and dice. Repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1 o'clock. It's 1:15. It's a quarter after 1. It's 1:30. 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's a quarter to 2. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we've changed is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15, then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 20 to 3. Our last example, póngale mute para que escuchen todos, porque se escucha mucho bajo. It's 3, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Vamos pues, escribamos la hora. Okay, what time is it? En el primer ejemplo, in the first example, what time is it? It's 3 o'clock. Muy bien, 3 o'clock.
puedo, lo puedo, le voy a poner la otra forma de decir que es too sharp o three sharp en punto, ¿ok? 3 p.m., 3 a.m., sharp. ¿Ok? Siguiente, solo digo 3 o 305, no hay problema, 305, 3-5. Ok. ¿Cómo hay otra forma de decir las 3 y 5? Ella me dio una escamada de café en poema, no me iba a cobrar, solo que le mataran a su polla. Ajá. Five past three. Muy bien, thank you. No sé quién lo dijo, pero es así. Sería yo. 5 pasadas las 3. Hey, Genaro, thank you. Thank you, thank you, thank you. It is, siempre acuérdense, it is, y digo, 5 past 3. ¿Ok? Muy bien. Y si yo digo 5 to 3, ¿qué digo ahí? 5 y 3. Se parece, pero es todo lo contrario. ¿No hay día? 5 a las 3. A las 3. 5 a las 3, ¿ok? Si se fijan, el past versus tú tiene una diferencia de hora, ¿sí? Una gran diferencia. Ok, next. Tenemos 3:15, ya sabemos, o de otra forma. Chicos, si no están participando, pónganle mute, por favor. Se escucha demasiado background. Demasiado se escucha ahí. Ok. Ok, y así nos estamos distrayendo mucho. Marisela, gracias. Ok, vaya, entonces, 3:15, ¿cuál es la otra? Vamos. It is. No ven acá, chicos. A quarter after o past, cualquiera de las dos, after o past, y los números pues nadie se los puede, guys. Three fifteen, y decimos entonces, it's a quarter after. Or it's a quarter past. Aquí estamos. Oh my God. No sabemos cómo se dice tres, chicos. Los voy a poner a que hagan planas de números. Y escritos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 100 los voy a poner de planas para que aprendan los números. Ok, so what time is it? ¿Qué hora es? It is a quarter past 3:15. No. O digo 3:15. Gracias, Carlos, muy amable. O digo 3:15 o digo a quarter past 3. Nada más. Un cuarto después de las 3. O 3 y cuarto. O you can say 3 and a quarter. Puede decir también así. 3 and a quarter. Veamos el 3:30. 3:30, ya saben cómo decirlo, ¿ok? ¿Cómo decíamos el otro? Otra forma de decir 3:30. It is a quarter after. A half. Three. Ahí sería a half.
media, a half. Everybody, half. A half. A half. It is a half. Past three. Past three. Solo Carlos está en la clase. Past three. Oh my God. Past three. Ajá. O podemos decir it is 3 and a half. Y lo mismo estoy diciendo. 3 y media. Ok. 3 and a half. Half past 3. Media pasada las 3. Y si yo le dijera, en lugar de past, le dijera 2, ¿qué hora es? Sería siempre las 3 y media. ¿Qué dice el público? El pan. Ahí va el pan. No se les olvide comprar el pan. Ajá. Si les gusta tener el mute ahí, no están participando, ¿verdad? No participan, pero ahí tienen el montón de ruido al final. Ajá. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Según lo que les acabo de decir. No, no es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yes. ¿Cuál es la diferencia? It is not the same. En una dice 3 y media y en la otra 30 minutos después de las 3. Half to 3. Media hora a las 3. O sea que serían las 2 y media. Y, pero si digo half past, ahí sería las 3 y media, ¿sí? ¿Sí? Y si digo 2, es que falta media hora, o sea que serían las 2 y media. ¿Yes? ¿Carlos? Ok, hablo con usted porque como que solo usted me está siguiendo, ¿ok? Vaya pues. The rest. ¿Cuál otro vimos, guys? 3:40. Puede decir que falta 3:40, los números, ¿ok? ¿Y qué más? No me vaya a tragar, Juan. 3:40. 3:40. Ok, pero miren la otra forma de decir 3:40. Parecido, lo único que le cambia es el 1. Digamos que ese es 3:40 en lugar del 1, ajá. What time is it? 3:40. ¿Y el otro? Igual que en español, falta 20. Falta 20. Nos falta el 20. 20 para las... Ok, entonces aquí sería. Las 3:40, chicos. Aquí les estoy subrayando. Dios mío, no lo ven. Le voy a poner otro color rojo entonces para que lo vean. Bye. It's 20 to 2. Faltan 20 a las 2. Faltan 20 a las 3. O a las 4. 22:40. It is 20 to 3. It's 22. No. 3:40. Faltan 4. Faltan 20 a las 4, no, a las 3. ¿Ok? 3:40. Sería 22:04. ¿Ok? Porque vamos, ya va a ser la, ya son, faltan 20 para las 4. ¿Ok? Ya, no a las 3. ¿Ok? Si se tuvieran la razón, si este fuera un 2. ¿Ok? Pero no. Now, y que falta un cuarto. Vaya aquí.
Falta un cuarto a las four. Okay, so how can you say it? Díganme las dos formas, escríbanmelo ahorita en el chat. Y el último, chicos, si ustedes no hacen la tarea, ya es cuestión de ustedes. He recibido la tarea, ¿verdad? Que dejé una oración, chicos. Ok, yo no he dejado una oración, yo dejé un montón de oraciones. Ok, vamos, chicos. El último que me ponga la hora, ahorita, que me diga la última, las dos formas de decir esta hora. El último que me lo mande, le vamos a dejar tarea, ¿ok? En el chat, pero aquí, no en mi WhatsApp, chicos. Teacher. Yes. Soy Brian, mire, fíjese que el teléfono se me cayó ahora como eso de las 3, entonces ha quedado todo bullado. Entonces, desde que empezó la clase en la compu, estoy tratando de descargar la aplicación de Zoom. Y no se ha descargado, entonces no puedo hacer nada en mi teléfono ahorita. Incluso ahorita, Brian, no hay problema. Se me acaba de apagar la cámara y no salgo. El combo completo, ¿verdad? Vaya, no se preocupe. Chicos, la respuesta la quiero para mí nada más, no para todos, ¿ok? Ya todos ya me pusieron 345, muy bien, muy bien. It is, ¿verdad, Genaro? El it is, le falta ahí. It is. Muy bien, pero la otra forma. Muy bien, Nilsson. A quarter? No. No, Nilsson. Ahí me dice que falta un cuarto a las 4. Perdón. Que son un cuarto después de las 4. After. O sea que son las 4:15. Se está comiendo media hora también ahí. No se confunda, after versus to o past, ok, no es lo mismo, sí es lo mismo past y after, pero no es to lo mismo. Muy bien, Kenia, good job, excellent. Vamos, Omar, ya, muy bien. O también puede decir 15, ¿verdad? O puede decir el cuarto, ok, miren, son 3 formas prácticamente las que tenemos de decir la hora, ¿ok? Muy bien, Omar. Very good, Genaro. Hoy sí. Muy bien. All right. ¡Vamos! Marisela. Son las 45, dice. ¿Y la hora exacta? Ahí solo me dice los minutos, no las horas. Mándenmelo solo a mí, ¿ok? Un chat directo. Ok, a la 1, 1, 2, 3, solo tengo Genaro, Carlos, Víctor, Nilsson, Kenia, Omar, Genaro, Marisela, Carlos, ok, tarea de hacer un home, la tarea va a ser de poner, ¿verdad? Las 3 formas de decir, para decir la hora, ok. Le queda tarea, Marisela. Brian, ¿cómo diría usted entonces de 3 formas de decir las 3:45? Carlos, no, Marisela no, pero Marisela no me la arregló. Ahorita estoy en eso. Come on. ¿Cómo lo diría, Jacqueline? ¿No le funciona el chat, Jacqueline? No, solo así en grupo lo intenté y no puedo. Ok, escríbalo entonces en el grupo porque ya todos lo pusieron. Ya todos mandaron la respuesta, así que póngala para todos. Ok, las dos formas de decirlo. Víctor, vamos a ver, ya me mandó usted, Víctor. Oh, sí, Víctor, muy bien, thank you. Víctor, 3:45 p.m. nada más. El o'clock es nada más para hablar de en punto, ¿ok? Ok, o'clock solo es para decir en punto. Okay. Nice. Ven, chicos, que a veces uno solo está escuchando. Y si uno no practica, se le va alguna cosa, ¿verdad? Que puede ser que estemos
que no lo estamos diciendo correctamente. Entonces, cuando uno practica, es cuando uno se da cuenta, ¿verdad? De que, ah, es cierto, no es así, ¿ok? Si no, si uno no se equivoca, pues nunca aprende, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted anda manejando o se toma un bus? No sé, ustedes creo que no vienen tipo por Soyapango y Lopango, porque creo que son más de tipo Colón y por allá de la Libertad, ¿verdad? Pero imagínense, yo tomé un bus que no era el bus que tenía que tomar y me fui a perder y era el momento donde estaban los mareros con todo, imagínense. Y yo, un gran susto, ¿verdad? Me fui a meter a una colonia, pero que yo no conocía. ¿Qué creen? Hoy me fijo, mejor pregunto y no me vuelvo a subir en un bus así, ¿verdad? ¿Qué? De los errores aprende uno. Ah, el Waze me manda de repente a una calle tan horrible y yo digo, no, esta calle ya me la puedo. No me vuelvo a ir por ahí. ¿Verdad? Sí, de los errores aprendemos, chicos. Lástima si ustedes no lo quieren hacer así, ¿ok? Y tampoco que quieran practicar, ¿verdad? Maricruz, ¿se me perdió? Sí, sorry. Tenía un pequeñito parcial, entonces por eso me salí. Ah. Pero imagínense, mire qué estudiosa, perdón. Maricruz, muy bien, perfecto, vaya, perfecto. Vaya, chicos, entonces, miren, acá, ¿cuál otro me faltó? ¿Alguna otra hora que yo no les haya mencionado? Acuérdense, tú no es lo mismo que after, ¿verdad? O past, como les dije yo, pasado. Por ejemplo, si digo, it is half. Half es media hora, half, no se dice la L. Half past three son las 3:30, ¿sí? Pero si yo digo, it is a half, y en lugar de decir past, digo tú, o sea que son las 2:30, ¿verdad? ¿Sí? Diferencia entre tú o after. Quarter o 15. Si falta, pues digo tú, miren. Si se pasa, ya digo after o past. ¿Alguna otra cosa que se me haya olvidado? Ah, por ejemplo, it is 12, ¿qué? Puede decir AM o PM, pero puede decir también, oh, son las 12 del mediodía. Eso es noon. How do you say mediodía? Noon. Repeat, guys. Noon. ¿Y cómo se dice medianoche? Midnight. Midnight. Good. Okay, midnight. Okay, medianoche. Entonces puede decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Sí, puede decir en la mañana, en la tarde o at night. Okay, at night es en la noche. Night, no nine. Okay, at night. Y ahí vamos a ver expresiones, por ejemplo, que dice in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero si yo quiero decir evening. Si yo quiero decir al mediodía, ya digo at noon o at midnight. ¿Ok? At night también. Si se fijan, son dos preposiciones. Una es in, el otro es at. ¿Ok? Pero son las expresiones así, para hablar de la hora. ¿Ok? ¿Questions? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿O alguna cosa que no haya dicho y que... ¿Alguna hora que no haya dicho? ¿No? In the afternoon, in the morning. Qué feo escribí, guys. Ok. Pregúntenme, ¿qué hora? ¿A qué horas es que es la película? Movie. What time is the movie? Ok. ¿Tendría que decir nuevamente what time is it? ¿O what time is the movie? What time is the movie?
Is the movie. ¿Por qué? Dice it. O sea, ya hablo de la... de la película. Entonces movie. No necesito decir what time is it the movie. No, what time is the movie. ¿Ok? ¿A qué hora es la clase? What time? What time is the class? Is the class. Muy bien. ¿A qué horas estás celebrando tu cumpleaños? ¿A qué horas vas a... estamos celebrando el Día de la Madre? Pregúntenme. Acuérdense que se usa el presente continuo. Solo le agregamos what time. ¿Cómo se pregunta eso? Vamos, escríbanme. Escríbanme, escriban, escriban. What time is Monday? What time... ¿A qué horas estaremos celebrando el Día de la Madre? What time? Vamos pues, chicos. Mire, si hubiera chocolate, yo se los mandara ahí para que se animen un poco más, para ver quién es el que de verdad ya sabe cómo preguntar eso, ¿verdad? Pensemos. What time the Mother Day Celebration. Vaya, espérenme. Vamos a hacer algo. Les voy a recordar esto. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a recordarlos. Es el presente continuo. ¿Ok? Que hablamos para los planes futuros. ¿Sí? O planes como a corto plazo. ¿Ok? ¿Cómo lo preguntaría? ¿Quiénes celebramos? Nosotros, ¿ok? Les doy el sujeto, es we. Vamos. Celebrate es el verbo, ¿verdad? Celebrate. ¿A qué horas estaremos celebrando el Día de la Madre? Me hace falta estar en la empresa para que nos celebren el Día de la Madre. Teacher. Yes, Victor. Ahí le escribí. Ah, no sé, permítame. Si escribí. Gracias, perdone, no me había fijado. Yo también escribí. ¿Is quién? ¿She? ¿He? ¿O nosotros? They. Muy bien, chicos, de verdad que me alegra mucho cómo ustedes tratan de hacer las preguntas, ¿verdad? Pero no nos compliquemos mucho. Is it celebrating Mother's Day? Allí sería, what time are we celebrating? ¿A qué horas estaremos nosotros celebrándolo? ¿Ok? Si estamos hablando, ¿a qué horas va a celebrar tu mamá tal cosa? Entonces ahí diría, what time is she celebrating? What time is your mom celebrating Mother's Day? What time is your family? ¿A qué horas es que tu familia o que la empresa? Is the company, yes? Ahí digo is. Si hablo de nosotros, decimos are you and I. Sí. You and me, or you and I. Okay. Sería entonces, what time are we celebrating Mother's Day? Ahí está. Y el question mark, ¿ok? Acordémonos la estructura para preguntar, siempre es así, ¿verdad? Verbo to be primero, después de quién estoy hablando, ¿ok? What time is celebrating Mother's Day? Dice ahí Nilsson. What time is it celebrating? Okay. Oh, what time are we celebrating? Muy bien. La estructura, Nilsson, fue perfecta, la de usted. What time will we be celebrating, Genaro? Súper, ¿verdad? Ese ya es un futuro simple usando el will, okay? Usando will. Así que súper. El ejemplo está perfecto también, Genaro, okay? What time is celebration day, the mom? Dice, oh, what time is the celebration? Así lo podemos dejar también, bien simple, ¿verdad? Pero, what time is the celebration? Ok, nice. Continue, guys. ¿Cómo se dice entonces? He perdido la otra presentation.
qué horas vamos a estar cenando? Ajá. Ocupan el present continuous, guys. Acuérdense que para las cosas que se están, que el plan es próximos, siempre se usa el present continuous, ¿ok? En lugar de will, aunque ya lo puede ocupar Genaro súper bien, me puso atención, ¿verdad? Porque yo les he dicho, miren, sujeto, will y verbo, y ya estamos hablando en futuro, ¿verdad? I will go, yo iré. I will celebrate, y simplemente ocupamos el will. Willito. Ese es el auxiliar, ¿verdad? Will. ¿Ok? Aunque no lo hemos visto, el futuro ustedes lo van a ver en otra ocasión, no en esta sección o el módulo 1, ¿ok? Va a ser más adelantito. ¿Ok? So, what time? Will be... Mandé el chat. Mire cómo está esa bien estructurada. What time are we going to be having, güey? Ahí sí que me puso un futuro perfecto, me puso ahí, Genaro. Así se llama, futuro perfecto. Pero simplemente puede decir, what time are we eating? What time are we eating? Muy bien. Are we having dinner, Maricruz? Tiene que poner el verbo con ing. Acuérdese que ese es el chiste de el presente continuo. ¿Ok? Having dinner. ¿Ok? Getting dinner. Having dinner, eating dinner, cualquiera de los tres puede decir. Aunque es muy común decir having dinner, ¿ok? What time are we having dinner? Nice. Bueno, chicos, los dejo porque ya es hora, ya son las 9:02. See you tomorrow, ¿ok? We will meet, we are connecting tomorrow at the same time. See you tomorrow, guys. Bye-bye, take care. Buenas noches. Bye-bye.